nuestros amigos de ANA que prepararon el video, y creo que es una buena introducción al próximo panel, que se trata otra vez de políticas y incentivos de bosques, aguas y de comunidades y pueblos indígenas. Ahora Connie Campbell, por favor, nuestro moderador, y el panel. Venga, panel, no voy a estar aquí solita. Buenas tardes con todos y todas. Nadie puede quejar que no ha almorzado muy bien. Y espero que nadie también tampoco puede dormir después de un almuerzo tan rico. Mientras el panel toma sus asientos, quisiera presentarles para complementar la información que tienen ustedes en la agenda. Tenemos un panel muy interesante, y este panel trata de algunos asuntos que hemos escuchado antes, pero que merecen mucho más atención, lo de incentivos políticos y pueblos indígenas. Tenemos el placer de tener dos peruanos, un ecuatoriano y alguien de Sudáfrica acá en el panel. Empezando primero acá con Fabiola Muñoz. Fabiola es la directora general forestal y de fauna silvestre de Minagri. Acá en Perú esto es el Ministerio de Agricultura y de Riego. Y ella tiene, ¿cómo se llama?, dos sombreros. También es la primera directora ejecutiva, de CERFOR, lo que es el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre de Perú. Y también quisiera resaltar que Fabiola es abogada, y una cosa que admiro mucho es que ella continúa sus estudios y es candidata para magíster en política social, y me encanta, con mención en género, población y desarrollo. Como decimos en inglés, you go girl. Rosalía Arteaga es presidenta de la Fundación FIDAL, lo que es la Fundación Latinoamericana para la Integración y Desarrollo. Anteriormente, Rosalía ha tenido varios cargos súper importantes de política externa. Ella ha servido como la Secretaría General de la OCTA, lo que es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica basado en Brasilia. También es expresidenta y vicepresidenta de la República de Ecuador. También Rosalía fue ministra de Educación y actualmente es miembro de la Junta Directiva de CATIE. Tercero, tenemos el placer de la presencia de Edwin Vázquez. Edwin es coordinador general de CUICA. CUICA es la coordinación de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. En esta capacidad, Edwin tiene la función de coordinar los intereses panamazónicos de las 9 organizaciones nacionales indígenas de la región amazónica. Edwin es del pueblo Huitoto, él viene del norte del Perú, casi en la zona de la frontera con Colombia. Y una persona que veo que vino un poco más lejos, Cristo Marais. Cristo es el director del Programa de Recursos Naturales del Departamento del Medio Ambiente de Sudáfrica. Cristo se creció en el campo, en la región cerca de la ciudad del Cabo. Como jefe y director de los programas de gestión de recursos naturales, él lidera varios esfuerzos que tienen a ver con la conservación del agua, humedales, manejo de fuego y de la tierra. Lo que me impresiona es que estos programas liderados por Cristo benefician directamente a 35,000 personas. Como los otros paneles, voy a pasar la palabra a cada miembro del panel en el orden que están sentados para que nos cuenten en 10 minutos o tal vez un poco menos cuáles son sus trabajos y los desafíos y oportunidades que ven para nosotros en el nexo de incentivos, políticas y pueblos indígenas. Empezamos con Fabiola, y para clarificar, todos van a hablar en español menos Cristo, que claro va a hablar en inglés. Gracias.
Fabiola. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Y como comentábamos hace un ratito con Rosalía, acá tenemos un tema de género, ¿no? Estamos para un lado las mujeres, los hombres para el otro. Y en realidad, así es como normalmente entendemos el tema de género, cuando género es mucho más que eso. Pero como hoy día no hemos venido a tener esa discusión y hemos venido a hablar del tema de políticas e incentivos, yo conversaba hace un tiempo atrás con alguien que me preguntaba, yo le preguntaba, ¿cuál cree usted que es la mejor política? Y él me decía, la que incentiva, la que es clara, la que es simple, la que todo el mundo puede entender y la que nos hace cambiar de conducta. Y eso creo que es un tema fundamental cuando hablamos de cosas como bosques, como agua, como la relación que tenemos que tener con los recursos naturales. Y en este momento en el Perú, por ejemplo, estamos atravesando un proceso de reforma, un proceso de cambio profundo. Y ayer escuchamos al ministro Pulgar Vidal, que sin duda alguna tocó varios de los temas que considero que son imprescindibles abordar, y muchos de los que están vinculados con la política pública. Y es que, como país, y varios de nuestros países tienen los retos de cómo lograr cambiar conductas en los ciudadanos, en las ciudadanas, de cómo disminuir las inequidades y las desigualdades. Y eso en líneas generales, por ejemplo, en el caso de Perú, es lo que estamos tratando de hacer desde lo que significa la institucionalidad del sector forestal, que tiene un rol, sin duda alguna, importantísimo en esta definición de políticas públicas para el tema de la gestión de bosques. Porque no se puede pensar que vamos a poder abordar la gran y compleja problemática del sector forestal, de los bosques, de los glaciares, de enfrentar el tema de cambio climático sin tener una institucionalidad adecuada. Y eso es un reto importantísimo, porque podríamos tener también una institución fuerte, porque creemos que tenemos un edificio grande y un montón de camionetas sin computadoras, pero lo que finalmente está detrás de cualquier institución somos las personas. Y es ahí donde creo que tenemos el reto mayor en nuestros países y en el Perú también. ¿Cómo logramos ese cambio necesario en las personas? ¿Cómo hacemos que cada uno de nosotros identifique como una prioridad enfrentar el cambio climático? Porque para esto nadie sobra. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Desde el señor, la señora o el niño que tira la basura en la calle, como hemos visto al final de este interesante video, hasta aquel que, por ejemplo, trabaja en perpetuar las tradiciones culturales. Y es ahí donde creo que tenemos un reto fundamental también en nuestros países. Y es cómo en nuestra política logramos tener incentivos que afirmen y no que destruyan nuestras tradiciones culturales valiosas. Por ejemplo, como se ha presentado en el tema de manejo de agua y también en el tema de recursos. Y es ahí donde creo que podemos conectar esto con el aporte que hacen los pueblos indígenas y aquellos que están más vinculados a los recursos directamente en el bosque. Y eso es parte del proceso que en nuestros países, en unos más que en otros, estamos viviendo. ¿Cómo tenemos políticas inclusivas? ¿Cómo logramos hacer que todos y todas nos sintamos identificados? Y eso no es posible hacerlo si no partimos del respeto, de la consideración a todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países. Y ese es un poco, creo yo, el reto enorme que tenemos aquellos que somos servidores públicos, que trabajamos en el Estado. ¿Cómo definimos políticas que incluyan a la gente, que incentiven cambios de conducta, que estén a favor de los bosques, del agua, de la reducción de la contaminación, de tener cada día actitudes como apagar un foco si no estamos usando la luz? Y es ahí donde las autoridades, el Estado, tenemos un rol fundamental. Todavía no hemos encontrado el camino en todos los casos. Estamos aprendiendo
de otros. Y por eso es que creo que las lecciones y las reflexiones de espacios como estos nos pueden hacer mirar realidades distintas. Yo escuchaba ayer parte de las discusiones, de los comentarios y algunos de los ejemplos que creo que son cruciales. Y espero que hoy día, cuando podamos intercambiar y escuchar las reflexiones de otros, podamos también intercambiar algunas experiencias de aprendizaje para nosotros. Definitivamente hay una cosa en la que yo creo que necesitamos trabajar y en la que estamos desde uno de los gorros que mencionaba Connie que tenemos nosotros ahora, que es el Servicio Nacional Forestal, tratando de hacer. Y es el tema de cómo nos repensamos, cómo nos reinventamos desde una perspectiva diferente que es la perspectiva del servicio al ciudadano. Porque finalmente todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, cuando estamos discutiendo cómo conservamos el bosque, cómo mantenemos nuestras fuentes de agua limpia, finalmente tienen un objetivo y es cómo mejoramos la calidad de vida de la gente, cómo mantenemos nuestras fuentes, cómo estos recursos naturales siguen sirviendo y le quedan a las futuras generaciones. Y para eso lo que tenemos que pensar es que en algunos casos no hemos sido exitosos y eso implica un cambio. Y ahí es donde tenemos que tener políticas públicas, políticas eficientes, claras, sencillas, que hagan que las conductas de las personas cambien. ¿Cómo definimos ese marco hacia dónde vamos? Y ahí es donde creo, y con esto quiero terminar, si ya estoy en el borde del tiempo, pensando en cómo se trabaja en equipo. Una de las reflexiones interesantes en la agenda de la mañana era este tema de la articulación entre los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil y los diferentes actores. Y es que no es posible pensar que vamos a poder lograr un cambio de conducta en el Estado o en la sociedad, o definir una política clara que incentive y que genere propuestas de cambio, si es que no trabajamos en equipo. Y yo quiero aprovechar para enseñarles una figura que a mí me pareció muy simpática, si la tengo por acá, si Connie me ayudas un minuto. Esto es lo que para mí significa trabajar en equipo. Si yo miro solamente una pieza, tengo un tipo de madera y tengo un gato. Si yo miro dos, tengo una pareja. Si yo miro tres, tengo una familia. Si yo agrego una cuarta, puedo tener mucho más. Y esto en realidad significa la posibilidad de ser creativos, de trabajar en equipo, de construir una realidad diferente. Podemos estar solos en la autoridad nacional. Podría trabajar solo el gobierno regional. O podría estar sola la sociedad civil. Pero si trabajamos en equipo y juntamos los gatos, entonces lo que tenemos es una propuesta de construcción diferente. Y eso es lo que creo que tenemos que terminar mirando. Y es la construcción de un país. No es un tema del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura o de un gobierno regional. Bosques, agua y una política de incentivos clara para cambiar la realidad que tenemos y, como decíamos ayer, no llegar a 2 grados, solamente se puede hacer trabajando juntos. Y eso es lo que el Estado y los funcionarios públicos tenemos que aprender. Durante muchísimos años hemos tenido un modelo donde el Estado define sin preguntar y donde muchas veces no incluimos, por ejemplo, la participación de los pueblos indígenas. Hoy en día hemos aprendido que eso no necesariamente es el camino más adecuado. Y de hecho, por lo menos en el caso nuestro, tenemos la convicción de que procesos participativos, inclusivos, son mucho más ricos y sostenibles en el tiempo que trabajar solos. No es fácil, no es además una línea de trabajo para todos en el Estado, todavía tenemos resistencias, pero que tenemos que trabajar juntos. Y yo espero que espacios como estos, de Catumba, nos permitan realmente tener reflexiones en ese sentido.
La mejor política es la que incentiva y en la que estamos buscando cambios de conducta. Hoy en día estamos tratando de abrir el espacio para negociaciones colectivas conjuntas. El FIP, por ejemplo, en nuestro país es resultado de esos procesos. Y estamos involucrados en procesos, por ejemplo, de reglamentación de normas, en políticas de incentivos para plantaciones forestales, donde tengamos espacios para hacerlo. No podemos construir política pública sin tener participación de todos. Que no tenemos mecanismos perfectos todavía, eso es cierto. Estamos en procesos de aprendizaje. Y ahí es donde creo que se vuelve más crucial el tema de trabajar juntos y trabajar en equipo. Yo quisiera dejarlos con esa reflexión. La política hoy día es una política que debe incentivar y que debe generar cambios actitudinales como los que hemos visto que se han generado en otras regiones, en otras latitudes, y que hoy día pueden ser un aprendizaje enorme para nosotros como Perú y el mensaje que debemos llevar a un reto tan grande e importante como el de la COP. Muchas gracias, Fabiola. Y no conseguí ver, pero después quiero conocer a los gatos. Porque de hecho en inglés decimos que una de las cosas más difíciles que se puede tratar de hacer es herding cats, o tratando de organizar gatos. Es un buen ejemplo de los desafíos que nos enfrentan. Paso la palabra, por favor, para Rosalía. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy aquí invitada por Fundación Natura Bolivia, por CDKN y por RER, en una alianza que durante estos últimos años permitió recolectar información en 6 países, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, a ver si me olvido de alguno, Costa Rica, Perú y México. Y se hicieron como 2.000 encuestas, 2.000 entrevistas, para ver qué pasaba con los ARA, con los acuerdos recíprocos por agua. Y se encontraron, pues, por supuesto, una diversidad de respuestas que se están procesando. Si alguna gente tiene interés, es bueno que ustedes puedan acercarse hacia las 3 instituciones, Fundación Natura, que ha estado de Bolivia, que ha estado liderando el proyecto, para encontrar datos comparativos de esos estudios. Pero yo asistí en estos 2 días a unas reuniones con este grupo y a mí me quedaron en claro un par de cosas. Primero, hay que buscar esquemas sencillos. Ayer le escuchamos a Patti y eso es bastante marcante, ¿no? Esquemas sencillos, no demasiado sofisticados, que permitan que las cosas fluyan, como el agua fluye, porque el agua fluye finalmente, no desde las cumbres, desde las altas montañas hasta las partes bajas. La otra cosa que me quedó bien en claro y que es algo compuesto, tal vez por mi deformación profesional como periodista, comunicadora y educadora, es que hay que trabajar mucho con las nuevas generaciones, con los niños y con los jóvenes. Definitivamente, si queremos lograr modificar hábitos en personas mayores, esto es casi imposible. Todos podríamos hacer un pequeño ejercicio de cruzar los brazos como lo hacemos normalmente, y si uno intenta modificar la forma de cruzar los brazos, ya nos encontramos con problemas, ¿no? En este sentido, entonces, esa modificación de hábitos se puede conseguir en niños y en jóvenes. Un adulto, muy complicado. Y la educación, por lo tanto, es la clave de esa modificación de conductas y de conseguir un mundo más consciente. También hablábamos en los días pasados sobre el hecho de que cuando se empieza un proyecto, de pronto hay cooperación internacional, hay recursos que vienen, pero esos recursos no duran para siempre. Cuando se cortan los recursos, usualmente se cortan los procesos, si es que usted no ha logrado un grado de concientización entre los beneficiarios, entre los usuarios. Y esto es algo que por lógica se deduce. Si no hay esa conciencia, se cortaron los recursos y usted no consiguió modificar nada. Prácticamente se vuelve al estadio anterior.
Y decía el tema de comunicación, pues basándonos en estas campañas que Reir ha hecho sobre Pride, ¿no? El orgullo. Probablemente esas campañas tienen que ser mejor incentivadas si es que queremos lograr los objetivos mayores de un mundo en el que se reconozca el papel de la tradición de los pueblos indígenas, por ejemplo, y por otro lado el avance de las nuevas tecnologías, de la ciencia, de la innovación. He tenido en estos últimos años la oportunidad de participar en varios foros con científicos de diferentes lugares del mundo. Y por supuesto uno se entusiasma cuando habla con los científicos, porque sabemos que la ciencia está trabajando. La ciencia no es en sí ni buena ni mala, ¿no? Porque no digamos hay ciencia buena y ciencia mala. La ciencia es siempre un instrumento para conseguir algo. Yo usualmente pongo un ejemplo bíblico, ¿no? En la Biblia hay un asesinato casi al comienzo de la Biblia, ¿no? Cuando, de la narración bíblica, cuando Caín le mata a su hermano Abel. ¿Ustedes recuerdan? No sé si se acuerdan el arma que utilizó Abel para matar a Caín. La quijada de un burro. La quijada del burro en sí mismo no es un arma, es la parte de la anatomía del burro. Pero en manos de un criminal se transforma en un arma letal. Igual podríamos hablar del cuchillo. El cuchillo sirve para preparar delicias de la gastronomía peruana, pero también puede servir en manos de un cirujano para hacer una operación y son instrumentos de bien. En manos de un criminal es un arma, ¿no? Entonces la ciencia y los avances de la ciencia tienen que ser utilizados para bien de las personas. Por eso tengo entusiasmo en que la ciencia nos va a ayudar a solucionar estos temas. A veces uno escucha decir que la ciencia puede más que la conciencia. Y es doloroso, ¿no? Porque por supuesto, modificamos hábitos cuando somos viejos también. Porque algún interés nos dice que modifiquemos ese hábito. Por ejemplo, todos hemos aprendido a utilizar unos deditos más que otros para chatear. Todos aprendemos a usar ciertos instrumentos y a modificar nuestros hábitos precisamente porque la ciencia nos está poniendo en las manos algunos instrumentos, algunos aditamentos que nos sirven para esa modificación. Por eso a veces se dice que la ciencia puede más que la conciencia. Si recordamos cuando fines de los 80 hubo una reunión de alcaldes en Nueva York con los alcaldes de los países, de las ciudades más grandes del mundo. Ellos por los fines de los 80, es decir, fines del siglo XIX, tenían un solo punto en la agenda para una semana de discusión. Ustedes saben cuál era ese punto de la agenda. En una reunión en que estaban alcaldes de Chicago, Nueva York, Londres, París, el único punto de la agenda era contaminación ambiental. Después de dos días decidieron cerrar la reunión porque no podían encontrar una solución. ¿Y saben de qué era la contaminación ambiental? La causada por los caballos, ¿no? Y el excremento de los caballos, que estaba en las casas, en las calles. Cuando moría un caballo, en esa época no habían grúas, entonces tenía que mover el caballo, después de que se quedaba semanas con el olor que ustedes se puedan imaginar y las mosquitas, que no tenían esa capacidad que nos decían el otro día de las mosquitas carroñeras, pues estas no tenían dónde inocular ese abono, ¿no? Entonces, la situación era terrible, ¿no? Gas metano, combustible para los caballos, pastos, grandes pasturas alrededor de las grandes ciudades, una cosa inmanejable. Un par de décadas después el problema se arregló solito. Las ciudades eran bulliciosas, ¿no? Con el traqueteo de caballos y de carros. Si ustedes se dan cuenta, las principales ciudades europeas y en los Estados Unidos, las calles tienen una especie de muritos, ¿no? Para poder, para evitar que el excremento cuando venían las lluvias entre a las casas. Ese es el origen de esos muritos, ¿no? Entonces, la situación era gravísima hasta que dos décadas después el problema se arregló. El señor Ford inventó el motor de combustión, la combustión. Y las ciudades limpias, tranquilas. ¿Qué decimos ahora de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, lo que parece un problema insoluble en un momento, después tiende a solucionarse. Pero aparte de la importancia que podemos darle a la ciencia, yo sí creo en la conciencia de los seres humanos y creo en la capacidad
que tenemos los seres humanos para modificar nuestros propios hábitos, para conseguir que esas nuevas generaciones sí tengan en su mira algo diferente, un mundo mejor. Para ello, yo me atrevería, ya para finalizar, a sugerir el uso de un neologismo, que no solamente es una cuestión desde el punto de vista semántico, sino que tiene que ver con los conceptos. Voy a explicar por qué. Todos nosotros vivimos y decimos que estamos viviendo en un mundo global. ¿Global por qué? Las comunicaciones, la ciencia, en fin, ha hecho que vivamos un mundo global. Pero también el medio ambiente nos dice que si en los Andes contaminamos con mercurio, el problema va a sentir la EPA en los Estados Unidos, porque el mercurio llega acumulado a las costas del Atlántico y vamos a tener problemas de mercurio. Si algo hacemos en la Amazonía, hay una repercusión probablemente en los Estados Unidos. Hace tiempos, en relación a algunos temas, se decía que cuando en Estados Unidos volaba una mariposa, en Japón había un terremoto, o que si a Estados Unidos le daba gripe, nosotros los latinoamericanos padecíamos neumonía o pulmonía, desde el punto de vista económico. Yo me acuerdo, esto es hace poquito, la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que ocasionó la gran crisis, y dijeron, se acabó el reinado del dólar, y yo vi muchos europeos frotarse las manos. Llegó la época del euro, hasta que se infectó el euro también, y vino la infección en todos estos países. Entonces, nos guste o no nos guste, sí vivimos en aquel mundo que Marshall McLuhan envisionaba, miraba, ¿no? Esa aldea global. Pero por otro lado tenemos algo que aquí en Perú se lo siente a flor de piel, lo local, la identidad. La gastronomía es parte de esa identidad, la religión es parte de esa identidad, la forma como nos vestimos, los hábitos culturales, todo es parte de la identidad que llamamos lo local. Yo hago la propuesta de que nos digamos a nosotros mismos que no somos ciudadanos globales ni locales, sino que somos glocales. Por eso me atreví a decir, usemos ese neologismo. Glocales porque sí, queremos preservar nuestra identidad. Nosotros somos como somos, nos gusta parecernos a la gente de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Pero también utilizamos la tecnología, sentimos que estamos viviendo en un mundo que nos abarca a todos. Así es que el paradigma de lo local tal vez nos ayude a pensar y reflexionar en estos temas. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Nos despertó varias ideas y un poco de historia bíblica y del siglo pasado también. Y también yo veo una conexión muy fuerte entre las palabras de usted y el video muy emocionante y estimulador de Marina hoy día en la mañana, cuando nos recordó del crisis civilizatoria, ¿no? Entonces me gustó de ser locales. Con voy a pasar la palabra para Edwin, para que nos cuente un poco de su perspectiva desde Cuica y los pueblos indígenas amazónicos. Muy buenas tardes, Connie. Buenas tardes a todos. Estoy aquí gracias a la invitación de Catumba, USAID mismo, Flores Streams y también EDEF, y en representación de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Bueno, yo también soy licenciado en administración, pero en este caso poco lo ejerzo, más no la ciencia, ni tampoco un poco de conciencia, pero sí me voy a remontar al puerto local, el conocimiento tradicional y cómo nosotros, a través de nuestro conocimiento tradicional, como vimos justamente en el video, contribuimos justamente a conservar, a preservar, y gracias a eso en la Amazonía justamente es verde. No es el dólar, es verde sus árboles. Bien, nosotros para contribuir en este enfriamiento del planeta, así como el aire acondicionado que hay, es la Amazonía, tenemos la suerte de tener nuestro conocimiento ancestral y ese manejo holístico de nuestros territorios. Gracias a ello, justamente le hemos traducido a que es este tema vinculado a lo que nosotros estamos hablando hoy de red, no quizás enredado, sino red
para poder contribuir justamente al tema del enfriamiento. La COICA está ubicada en nueve organizaciones dentro de la cuenca amazónica y en nueve países, donde que las cuales justamente estamos viendo ahí en la Gran Amazonía, la cuenca del Amazonas, una de las siete maravillas del mundo. Esperamos que siga por años y gracias también a la preservación y la conservación y la participación activa de estos de los pueblos indígenas. También en el segundo mapa que quería yo simplemente hacer un ejemplo, donde que está visto y conservado, justamente está en los territorios de los pueblos indígenas, donde que están los pueblos indígenas asegurados jurídicamente sus tierras y sus territorios. Y donde que está vacío, es justamente está depredado. ¿Por qué? Bueno, eso vemos más adelante. Dentro de estos aspectos, no solamente dentro de nuestro territorio de los pueblos indígenas está el agua. Gracias al agua también está el bosque. No solamente están los animales, las aves, las mariposas, los gusanos o otros que habitan ahí, sino también los pueblos indígenas que han formado parte de esa gran naturaleza y gracias a ellos han ayudado a contribuir. No solamente es el carbono, forma parte de ese gran recurso que existe allí y que tiene diferentes funciones. Agua, alimentos, recursos genéticos y a partir de eso una gran regulación justamente de plagas, de enfermedades, vale decir 24 funciones y uno de ellos justamente es el carbono. Pero si nosotros hablamos de conservación desde un punto de vista como pueblos indígenas, por un lado vamos a estar conservando y que la política de los gobiernos no nos ayudan a preservar, a conservar eficazmente, ni regular, si es que lo hay en algunos países de esas leyes. ¿Por qué lo digo eso? Porque la gran amenaza de la contaminación del medio ambiente son los recursos extractivos, petróleo, minería, forestal. La gran depredación en la Amazonía. ¿Por qué petróleo? Sabemos, conocemos aquí en el Perú, Tigre, Corrientes y Pastaza, 43 años de explotación petrolera. 43. ¿Qué tienen esas comunidades indígenas achuares, quichua? No tienen absolutamente nada. ¿Desarrollo? No. Lo que conocemos desarrollo es allá, las aguas contaminadas, por los derrames petroleros, por los desperdicios echados al río, plomo y cadmio en su sangre de los hermanos indígenas, de mis hermanos indígenas, porque consumen esas aguas contaminadas, eso es desarrollo que conocen nuestros hermanos allí. Sus animales y sus peces contaminados. ¿Comen esos pescados contaminados y esos animales? ¿Tú crees que nuestros hermanos van a estar sanos? No. Ejemplo estoy haciendo de mi país. Si Lima nomás está al costado, a la espalda del Palacio de Gobierno, el río Rímac, que está a ojos de todas las autoridades y está contaminado, ¿qué será la Amazonía? Que no lo ven. Solamente lo ven como una despensa para sacar todos los recursos y nada más. Por eso es que yo menciono de que en vez de ayudar a preservar, a conservar, son los que ayudan a contaminar más esas políticas. De acuerdo, mi estimada, de que sí debemos trabajar en equipo. Y ese equipo hemos querido nosotros, los pueblos indígenas, a nivel de toda la cuenca amazónica, para justamente a través de nuestro conocimiento tradicional, ayudar justamente a preservar bien o minimizar al menos los impactos ambientales que generen justamente estas actividades. No estamos diciendo no al desarrollo, estamos diciendo que esos recursos que se van a extraer sea activamente la participación de los pueblos indígenas, porque los que vamos a quedar ahí
Somos nosotros, no las empresas se van a salir. Espero que esos gatos no se arañen entre ellos, ¿no? Y por otro lado también la deforestación. ¿De dónde proviene? Yo voy a hacer la comparación de mi país, no de otros, porque conozco también, y peor todavía, las áreas naturales escarbadas, discúlpame, ¿no? Las áreas protegidas, parques nacionales, áreas naturales, no están bien conservadas, están escarbadas al contrario, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros a partir de ahí queremos contribuir a este gran desarrollo de la conservación para poder contribuir y decir desde la Amazonía para el mundo? Y otro de los aspectos fundamentales que nosotros estamos viendo esto, y por qué digo de que no estamos diciendo no justamente al desarrollo, es porque invitamos de que no solamente es conservar, y los que están allí en este gran proyecto de conservación y nuestros hermanos indígenas que están allí le prohíben hacer lo que siempre tradicionalmente hicieron. Chacras, ir a cazar, ir a pescar, recolectar, y dentro del mundo globalizado la conservación es prohibible hacer a nuestros hermanos indígenas. Y si nosotros hemos hecho tradicionalmente esas actividades, entonces ¿cómo hemos conservado? Lo que sugiero es aquí e invitarles a ustedes es justamente ayudar que esos que venían haciendo antiguamente, que lo sigan haciendo, pero acompañado, ahí sí, también científicamente. ¿Cómo justamente mejorar o tener valor agregado a sus recursos y manejado? Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, de entre este mundo del tema ya de red, también nosotros hemos puesto el reto indígena más allá del carbono. Reto indígena dentro de los lineamientos políticos del movimiento indígena para la mejor conservación de los territorios es asegurar jurídicamente sus tierras y sus territorios de los pueblos indígenas. Que cuando nosotros hablamos territorio, a muchos de los funcionarios de gobiernos le da miedo. ¿Por qué los pueblos hablan de territorio? ¿Quieren formar una nación dentro de un Estado? No, queremos derechos fundamentales que a nosotros también nos ayuden. Ese equipo, ese gato que se unan, que no se arañen, para poder justamente conservar bien, ¿no? Así como las grandes empresas transnacionales petroleras, que muchas veces están en nuestro territorio, tienen leyes que protegen sus derechos económicos en un país, porque nosotros los pueblos indígenas en cada uno de los países que estamos antes de el Estado, no tengamos justamente esas leyes. También debo reconocer que hay algunos avances, que también debo decir de que esos avances no se cumplen. En caso en mi país hay la ley de consulta. No es adecuado, no es transparente, y eso deberíamos justamente ir trabajando para poder contribuir a este proceso del buen manejo y el buen uso de los recursos que existen dentro de los territorios. Nosotros convocamos desde la Amazonía, y con la venia de todos los dirigentes que justamente que diseñamos esto, es que contribuyan a las propuestas de los pueblos indígenas, que escuchen y no solamente escuchen, ayuden justamente a trabajar conjunto y contribuir para el buen desenvolvimiento de ellos y sus proyectos, como ellos quieran, como ellos sientan de que justamente van a contribuir a la sociedad y no impuesta. Invito a las empresas privadas, a las instituciones públicas, a las autoridades, a los cooperantes, que estas propuestas son más bien vinculadas a los pueblos indígenas, y que los pueblos indígenas puedan contribuir con su conocimiento y su capacidad
para la buena conservación y que en esta oportunidad no busquemos los pueblos indígenas incidencia, concertación, diálogo, sino acción para la contribución de un buen proceso de desarrollo y como también el buen proceso del enfrentamiento. El agua es importante para los pueblos indígenas, el bosque y sus recursos y la biodiversidad que existe, y por eso es que la cuidamos. Y el agua también es importante para los limeños. Sé y conozco que he leído por ahí un estudio de que también desde la Amazonía, también allá, las nubes que vienen traen agua para Lima. No solamente los glaciares, porque se están desligando y van a la Amazonía, es agua. Ahí tiene su ciclo vital, es la Amazonía. Si no hubiera habido lluvias, el Amazonas no hubiera sido inmenso. Yo hacía una comparación. Yo estuve en Jeju, una isla por ahí en Corea. Una isla en medio Pacífico. Si no hubiera habido esas nubes, no hubiera habido lluvia. Entonces dije, ¿dónde están los glaciares aquí? No hay, ¿y cómo hay agua? ¿No? Es importantísimo, y que la Amazonía, yo no vi ni un video de la Amazonía aquí. Y eso me apena, que la próxima vez que me invitan voy a traer un video que nosotros tenemos por allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Hemos tenido tres comentarios y preguntas y desafíos presentados por nuestros panelistas. Una combinación de una llamada para acción individual como actores políticos, con atención a nuestras responsabilidades y impactos globales, y también el hecho de cómo podemos valorizar y aplicar la ciencia, el conocimiento tradicional. Con este quisiera pasar la palabra para Cristo, para que nos explique un poco sobre el trabajo el trabajo suyo de Sudáfrica y sus experiencias en cómo aplicar la ciencia para la buena política ambiental. Gracias. Muchas gracias. Good afternoon, ladies and gentlemen. Unfortunately, I won't be speaking in Spanish, how much I would have loved to, but it's a bit short on the Spanish. Before I start, may just allow me, please, to thank the Katoomba Group for inviting us again, and Matura Bolivia, RARE, and CDKN for bringing us out here and allowing my colleagues and I to participate and contribute to the meetings. In my contribution, I would like to focus on this topic of ours, but talk from the water perspective. As the other focus areas, the institutional arrangements and everything that goes around that has an impact on water, and water impacts on these institutional arrangements again. In order to develop policies and incentives to improve quality and quantity of ecosystem or watershed services in this case, one needs to understand what I like to call the water value chain. And very often, or more often than not, we tend to look at other, you know, agricultural value chains, but we never look at the water value chain. Like all other products or services, the delivery of water to the economy as a value chain. This value chain, can we just get the slides back to the first slide? I'll get to the slides when I get there. The value chain starts upstream in the watersheds, the watersheds or wet watershed services, in my opinion, should be seen as the first link in the water value chain. One therefore needs to understand the value and the impact of watershed services or land management practices and investments in ecosystem services to understand what effect it's going to have
on the rest of the value chain. And in South Africa, the slide that you have in front of you now, we find that land management practices or unsustainable land management practices have got generally allows land to go in one or two directions. If you look at to the left of the slide, desertification happens. You effectively lose vegetation, and as you can see, the major soil movements and so forth. When it goes to the other side, and it's a densification of vegetation, a change in vegetation structure that impacts on the functioning of the system as a whole. And the picture on the right-hand bottom corner of the slide is of a dense stand of invasive alien plants in one of the most diverse places in the world, the Cape Floristic Kingdom, where you could easily find 600 and even more than 1,000 species per hectare. And that's being replaced by single species stands of invasive alien species or invasive alien plants. And this, whether the vegetation goes towards the left of the slide or the right of the slide, it's got an impact on watershed services and therefore ultimately on the first link of the water value chain. Now we can go to the next slide. What we do, when we prioritize our work, we use the Millennium Ecosystem Assessment Framework for Ecosystem Services, and the area or the column to the right is what the Millennium Ecosystem Services or the Millennium Ecosystem Framework is propagating what we should try and achieve, and the left-hand side of the slide is what we're trying to do, clearing invasive alien plants, rehabilitation of wetlands, cleaning and maintaining buffers of natural vegetation, prescribed burning. About 60% of the South African landscape is fire-prone and in some cases fire-dependent, where the natural vegetation, the watersheds, cannot survive without fire. Unfortunately, I don't have the time to tell you more about that, but it's fascinating. So we look at prescribed burning, we look at the reduction or the restoration of eroded areas, the reinstatement of buffers and natural vegetation between agricultural areas, and restore degraded landscapes. Okay, we can go to the next slide again. And this is a illustration of what I would call the water value chain, starting on top with the watershed services as the first step or the first link of the chain. The next step or the next link in that chain is storage, but in some cases the chain is shorter than in other cases. The South African water sector extracts water from effectively four sources. First one is from groundwater resources, the second one from what we call run-of-river use, where people extracting water directly from river systems, small dams or small reservoirs, farm reservoirs, and then the large water schemes, the national and provincial or state water schemes. And depending on where you are in the watershed, you get your water from one of these water sources. So the first aspect that needs to be considered in the impact of land management practices and restoration on water storage is its impacts on extraction. The next link in the chain is then the storage, the distribution, the purification, reticulation, and then ultimately the return flows being the last link in the chain. And when you look at investments in watershed services, one looks at the
top end or the upper end, the first link in the water value chain and the last link in the water value chain. Unfortunately, or for us, we don't have control of all the steps, all the links in between that. They're your water resource managers, but us as land managers are focusing on those. So what do we focus on with regards to watershed services? We're looking at effectively three major themes of watershed services. Firstly, flows and recharge in terms of the impact of land management practices on these flows and water recharge. The second one is on sediment yields, and the last one is water quality. That's the broadly the three themes that we're focusing on with regards to our investment in ecosystem services. Now, how does land management practices and land management restoration or land restoration impact on these? Firstly, we have some signs on the impact on high flows. Invasive alien trees in riparian zones, for instance, tend to channelize rivers, which has a negative impact. It actually increases the momentum or the velocity of your floods. So there's a disaster risk mitigation impact there, as well as a climate adaptation context to it. The second one is low flows or dry season flows. That depends on infiltration. The better the vegetation cover, the higher the infiltration filtration rates, and the higher the discharge during the dry season. And especially for run-of-river use, groundwater extraction, and small infrastructure, this becomes very, very important when it comes to water managed water resource management or integrated water resource management. The second or the third one is the impact of this on the yield or the yield of water from major water infrastructure investments. So the investment in natural capital is aimed at the efficiency and sustainability of grey or engineering capital. And then lastly, which that's the reason why I'm sitting here, I'm a conservationist, environmental flows impact on our estuaries and our marine systems, as so eloquently discussed yesterday by Tindi Agardi, I hope I pronounce his surname correctly. So then the next, we need to then understand the impact of land management management and restoration on the movement of soils and therefore sediment yields. Now, those pictures that I showed, the picture that I showed first, or those pictures are in one of our, not one, it is our biggest watershed, the Drakensberg, the Maluti Drakensberg. About 40% of the country's water is being generated in that watershed. And that watershed is severely challenged and threatened by unsustainable fire and grazing regimes, which results in sedimentation of dams. There's a small town called Mount Fletcher in that catchment, and in 2008, a reservoir was completed. By 2012, the reservoir was silted up by 70%. It's a relatively small reservoir, but it just gives you the size of the threat. And the smaller the infrastructure, the bigger the threat to the infrastructure and water security. Then lastly, I would like to focus on water quality. And again, this is where we invest in wetlands, the purification systems, the natural purification systems, and the impact of poor water flowing into your storage schemes, and the poorer the quality of the water, the higher the cost of purification, resulting in higher costs to the consumer at the end of the value chain. But for every investment that we make into watershed services,
amongst these that I've discussed now, you generally come up with what I would like to call an anchor or a keystone service. In some cases, it's about yield from water infrastructure, the impacts of invasive alien trees in some of our watersheds on the delivery of some of the water schemes. And other cases like the Mulutie-Drakensberg, there it's land degradation and desertification, the impact on sediments. So each and every investment that we make has got a keystone service that it focuses on, and automatically the other services are being improved as well. But it's financially not worth as much as that keystone service. So we tend to focus on these keystone services. So when we then consider these investments in watershed services, we need to look at, so how do you fund this? How do you upscale this? And this meeting and other meetings that I've attended over the last number of years have all had the theme of upscaling. How do we upscale? Now, and Katoomba and Forest Trends historically has been very much involved in unlocking markets for ecosystem services. I am, however, very skeptical whether markets alone will ever be able, especially in developing countries, and I'm thinking of my experience in African countries, if markets alone will be able to address the backlog or the building, the rebuilding, the restoration of natural capital. I don't think the markets is enough to address that. So we need to look at the markets. We need to look at unlocking private sector investment. And a few years ago, I attended a workshop and with business leaders. And what came up to me were two things. Businesses are interested in two things. They want to minimize their risk to improve their sustainability, and they want to maximize their profitability. So if you look at markets, you need to take that into account. Secondly, in order to make investments in watershed services and ecosystem services in general more viable, the land user themselves must allocate resources. They must use their own resources to invest in it as well. If they get it from other people all the time, they'll by investing their own resources, they'll be more reluctant to allow the area to degrade again. And then lastly, the social responsibility or the social investment of governments, of national and international agencies. In our case, we've mainstreamed the restoration of natural resources into one of the five, or actually two of the five priorities of the South African government. These priorities are safety, education, health, job creation and rural development. And what we did as part of the social and environmental cluster of the expanded public works program in South Africa, we've mainstreamed that into the priorities of government. And I truly think that it's incredibly important for countries, for national and state governments to invest and to allocate resources to the restoration and protection of our natural capital. Lastly, I would just like to close off or conclude with this must be backed up by policies and legislation. At the moment, we're involved in two sets of policies. The one is the water pricing strategy and the National Water Resources Management Strategy, and the other one, believe it or not, is invasive alien species regulations. And an investment program into natural capital without legislation backing it up is unsustainable in the long term. There must be legislation backing it up. And I think I would like to conclude with that as my takeaway message. Maybe just lastly, the institutional arrangements, what we found over the last year
is that our service providers in this market is tends to be community-based organizations representing land users or traditional authorities, what you would call, or what we tend to call in this meeting the indigenous communities. We've got traditional authorities, and these traditional authorities and local communities tend to link up with international and national NGOs like WWF, Wildlife Society of South Africa, Conservation International, etc., etc. So there's an interesting development with regards to the evolving of the market in South Africa from a programmatic approach where government funded, where the private sector is now stepping into the fold, and the market is growing due to private sector investment, and not only in the form of financial resources, but also of physical resources. Yeah. Thank you very much. Thank you. Gracias, Cristo. Interesante que las observaciones y sugerencias de Cristo nos llevan en una transición perfecto hasta el próximo panel, que tiene a ver con infraestructura y el manejo de agua. Y también nos ha llevado a hacer ciertos cuidados en la falta de información científica que todavía nos queda, y también cómo podemos o no depender de incentivos puramente del mercado y cómo es la combinación necesaria de políticas públicas y mecanismos del mercado. Dado el tiempo, vamos a abrir para preguntas y respuestas y conversaciones con el panel. Vamos a empezar con dos preguntas nomás para ver cómo nos queda el tiempo. Y solicito, nos gustaría de escuchar de personas que todavía no han tenido la oportunidad de manifestarse con preguntas o observaciones. Solicito que las preguntas sean muy concisas y por favor pongan a pie para que podamos verte, y también por favor identifíquese y identifica para cuál miembro del panel es su pregunta. Por favor, señor. Gracias. Mi nombre es Carlos Llerena, soy profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la Facultad de Ciencias Forestales, y tengo que ver con este tema de manejo de cuencas y hidrología forestal, o ecohidrología, si quieren usar el nombre más moderno hoy día. Voy a tratar de ser breve, Connie, pero quería decir algo al principio, que quería decirlo hace tiempo. Voy a ser breve. El asunto es que ha habido, la sección quejas comenzó ayer, ¿no? Género se quejó, no hay mujeres, ¿no? Y gracias, Yolanda. El idioma, alguien de idioma se quejó, voy a hablar en portugués, bueno, yo me voy a quejar también, pero con mucho cariño, porque las universidades no están sentadas ahí en ningún panel. Y hay cosas interesantes que las universidades, estoy seguro, pueden decir. Y no digo mi universidad, por supuesto, acá está la Católica también, están otras universidades en Perú y en otros países de por acá cerca. Y voy a decir una cosa solamente, hay más cosas que quisiera decir de cosas conceptuales que se pueden mejorar un poquito sin querer dármela de sabiondo, ¿no? Ni sábelo todo, pero hay cosas que conceptualmente pueden mejorarse y ayudar mucho a llevar adelante estos procesos. Sin conceptos claros no llegamos a ningún sitio. Un ejemplo solamente, y con esto termino, Connie, es justamente Sudáfrica. Sudáfrica tiene una investigación en bosques y agua increíble. Tenemos suerte de recibir en la Facultad de Ciencias Forestales el Journal de Investigación, la revista de investigación forestal de Sudáfrica, que nos presenta casos de personas que han comenzado, hay muchos nombres clásicos de investigadores en este tema en Estados Unidos, uno de ellos es John Hewlett, y uno de los profesores en Sudáfrica que fue alumno de Hewlett, uno de los primeros en hacer las teorías de relaciones bosques y aguas, el profesor Bosch, ¿no? Tiene ahora ya segunda y tercera generación, envidiable cómo pueden ahí haber recambio en esas universidades, si comparamos con Perú, sana envidia,
¿no? Nosotros, bueno, nos cuesta trabajo inclusive hacer un doctorado. El tema es que hay mucha ciencia por ahí, en países de nuestro continente y en otros países que no la conocemos y que falta mirar un poco más. Y yo diría, insisto, el concepto inicial, no te molestes, Connie, no me mires así, que debemos ver un poco más de la parte conceptual. Gracias. Gracias, profesor. Los organizadores están acá al frente y se han escuchado de la participación de las universidades, y yo diría que no hemos tratado de género, porque género no tiene a ver de contar la una o dos o tres o ninguna mujer que está presente o no. Género es mucho más complicado en ese sentido. Hemos bromeado bastante sobre el número de mujeres, pero esto no tiene nada a ver con las condiciones y barreras que enfrentamos. Agradezco su contribución y sus sugerencias, y están registradas, y agradezco su contribución. ¿Una pregunta más? Buenos días, mi nombre es Lisette Manrique, soy consultora de GEMA. Tengo una breve pregunta para el señor Edwin Vázquez. ¿Cómo se podría mejorar la relación entre las comunidades de la Amazonía y las empresas petroleras para ayudar a reducir la dependencia que tiene el Perú de las importaciones de petróleo? ¿Pregunta? Una pregunta muy fácil, ¿no? Edwin, mientras compones la respuesta, infelizmente tengo que recordarle que se queda muy corto el tiempo para su respuesta. Gracias. Bien, la relación no tanto es con la empresa, sino con el Estado. Si desde que el convenio 169 de la OIT menciona de que las comunidades indígenas deben consultarles y esa política debe implementar el gobierno, no lo hace. La consulta no es cuando la empresa está allí o cuando se genera un conflicto, la consulta es antes de. ¿Y quién debe hacer la consulta? El Estado. Entonces, la relación debe ser cómo mejorar con el Estado, con la gente que nos gobierna en ese momento. Si yo soy empresario, estoy confiado que el Estado ha consultado ya a los pueblos indígenas y yo voy para no tener conflicto. Pero si llego, hay ese conflicto, entonces la empresa tiene que hacer la consulta y esa consulta es adecuada. ¿No? ¿Pregunta? Ya, tenemos tiempo para una pregunta más acá. Gracias. Gracias. Jaime Severino, de la Comisión Nacional Forestal de México. La pregunta es para Fabiola. Estoy completamente de acuerdo contigo en que es necesario la organización de los diferentes sectores y los diferentes niveles de gobierno, así como de los otros actores, incluida la sociedad civil, las comunidades. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión de la situación en Perú hacia el futuro para lograr esta coordinación, esta organización y el involucramiento de los diferentes actores? Súper fácil. A ver, yo les he comentado que en este momento en el Perú, en el sector forestal en particular, estamos en un proceso de transformación y de cambio muy grande. Hemos tenido en el 2013 la aprobación de una política nacional forestal de fauna silvestre. En el 2011 se aprobó lo que llamamos, o la que llamamos, la nueva ley forestal y de fauna silvestre, cuyo proceso de reglamentación deberíamos concluir este año. Y creo que ahí hay tres cosas interesantes para este mecanismo de articulación. Una es la reforma de la institucionalidad nacional, la creación justamente del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que está muy asociada también a lo que significa el proceso de descentralización y transferencia de competencias. Y hay dos espacios que se crean. Uno es la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, que es integrada también por la sociedad civil como un órgano consultivo, si se quiere llamar. Y otro mecanismo es el SINAFOR, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, que es un, digamos, es un espacio nuevo para nosotros como país, es un sistema funcional que abarca a todas las instituciones del Estado, de los diferentes niveles además,
ya sea de gobierno nacional, deberíamos estar en el Ministerio del Ambiente, Agricultura, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Tenemos también la participación de diferentes instituciones, gobiernos regionales, gobiernos locales. Y hay una cosa fundamental también en el tema de CERFOR que creo que es un espacio bien importante, y es la creación de un consejo directivo. Y este consejo directivo tiene participación de organizaciones indígenas, gobiernos locales, gobierno nacional y obviamente en este caso el propio Ministerio de Agricultura. Y esa figura de los consejos directivos creo que es un mecanismo interesante para mejorar justamente la articulación. Hoy en día es algo que nosotros estamos experimentando en la práctica en varios proyectos. Por ejemplo, el proyecto que tenemos o que tiene el Ministerio del Ambiente de Red tiene un consejo directivo. El FIP tiene un consejo directivo, una suerte de consejo directivo en el cual se está trabajando un grupo, ¿no? Con participación de organizaciones indígenas, de gobiernos regionales, de gobiernos nacionales, y son espacios que nos están permitiendo fortalecer el diálogo. La única manera de construir una política pública clara, mejor, más asertiva y en favor, como lo están pidiendo los pueblos indígenas, es sentándonos en la mesa. No es posible hacerlo por correo, no es posible hacerlo usando la tecnología, que yo concuerdo que es muy importante, pero hay acciones que son importantes hacerlas cara a cara y sentarse en la mesa. No es fácil, es un proceso complejo y eso implica mucho esfuerzo de todos. Implica que todos tenemos que ser capaces de ceder. Pero solamente vamos a ser capaces de ceder cuando tenemos el verdadero compromiso de construir cambios y políticas de cambio. Bueno, con este tenemos que concluir nuestro panel. Espero que ustedes han aprovechado de los comentarios, sugerencias y observaciones del panel, y ya vamos a encerrar esto y pasar la palabra para la próxima. Agradezco mucho los insumos y aportes de todos los panelistas y agradecemos las ideas que nosotros nos han planteado. Gracias. Gracias, Connie. Gracias, panelistas. Antes que llamamos el próximo panel, quería hacer algunos comentarios también de lo que hemos escuchado, que nos dirige muy bien al próximo panel. Al final, Cristo estaba hablando de la importancia de la capital natural y de que es una cosa que debe ser, que es un concepto muy lindo y ya estamos usando este idioma más y más, pero para que sea concreto tiene que entrar en la política, en las reglas. Y hemos escuchado un poco de esto también esta mañana en lo que está pasando en términos de agua en Perú. También me encantó la idea de reinventarnos, y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo en nosotros todos aquí y todos nuestros amigos por todas partes del mundo. Tenemos que reinventar las organizaciones con quien trabajo, la manera que trabajamos en esas organizaciones y los temas con quien nosotros trabajamos.